Hola a todos, soy Ana Lucía Bermúdez y soy diseñadora de modas. Desde muy temprana, desde muy chiquita, me han fascinado, me han encantado los animales y la naturaleza. Siempre quise estudiar algo que tuviera que ver con estos, pues con los animales, y me fui por la parte de diseño de modas. Entonces encontré la combinación perfecta, que es el arte y mi gran inspiración, que son los animales. En mis colecciones me inspiro en los animales y específicamente en los animales de la Amazonía colombiana, como el delfín rosado. Ha sido muy gratificante para mí trabajar e inspirarme con algo que me apasiona tanto. En este camino me encontré con una fundación que se llama la Fundación Amacha, y ahí me enamoré muchísimo del trabajo que ellos hacen y realizan aquí en el Amazonas. Entonces me conecté con ellos, los contacté y quise hacer colaboraciones con ellos, pues para como dar a conocer esa historia de la fundación, o todo lo que ellos trabajan por el medio ambiente, por los animales de acá de la Amazonía colombiana. Fernando Trujillo, soy el director científico de la Fundación Amacha. Para mí fue fascinante encontrar en el mundo de la moda una persona como Ana Lucía, que se inspira en los delfines, se inspira en la selva y lleva un mensaje más allá del el mundo, el gremio de los biólogos, de la gente relacionada directamente con el tema ambiental. Es la oportunidad de tener una voz como la de Ana Lucía a nivel internacional, a nivel nacional, para que la gente se conecte con algo que a veces pareciera muy lejano, y es la Amazonía. Los delfines pues son también mi gran pasión, llevo toda mi vida trabajando con delfines, y cuando los veo ya digamos en los textiles, y los veo en pasarelas de moda de alta costura en Nueva York, en Colombia, en otros escenarios, pues nos llenamos de orgullo. Creo que aquí hay una sinergia, una asociación muy interesante entre el mundo de la moda y el mundo de la conservación. Y esperamos poder hacer muchas cosas con esta alianza para conservar el Amazonas y conservar los delfines.